Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución del video cuyo título es el BEDPROYE número 068. Estamos en el módulo de personas. Este es el término AC, es CL y es el número 1. ¿De acuerdo? La entrega número 1 de esa parte. Ya habíamos visto en el anterior video sobre el trabajo de equipo talento humano, ¿no? En la parte de actualización. Entonces, si en este de clientes pues, se nos van más de un video, pues entonces el siguiente se llamará el número 2. ¿Listo? Pero vamos llevando así al corriente el detalle para que usted no pierda en detalle nada de esto que va sucediendo acá. Bueno, entonces empezamos. Vamos entonces a cargar acá nuestro BED Project. Estamos trabajando bastante con la posibilidad de reutilizar cosas que ya hemos hecho anteriormente y eso nos ayuda mucho a agilizar lo más rápido que podamos terminar esta parte. Bueno, entonces aquí cargamos 1, 2, 3. Bien, entonces aquí en personas, lo que vendría a continuación sería cuadrar el formulario para actualizar la parte de clientes. Entonces aquí en consulta, cuando yo le doy clientes, ahí este elemento que está acá, lo vamos a sacar una copia. Entonces clic derecho, vista diseño. Acá cerramos acá un momentico. Clic derecho, cerrar. Aquí este elemento como está. Entonces se llama FMCS Persona CL1, ¿no? Entonces aquí lo vamos a llamar en el panel de navegación FMCS Persona CL1. Ahí está. Y sacamos de este una copia. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces acá lo único que vamos a hacer es quitarle este término CS y le vamos a poner el término AC. Le retiramos el término copia de ahí. Aceptar. Listo, ya lo está. Bueno, entonces ahora la idea es que cogemos y llamamos a FMAC persona CL1. Ahí está. Este otro lo cerramos. Entonces, este lo vamos a abrir, vista diseño. Ahí está. ¿Listo? Entonces le cambiamos los conceptos. Acá donde dice consulta, pues le ponemos simplemente la palabra actualizar. Listo. Ficha individual, cliente. Bueno, los términos que tenemos acá presentes a la derecha se borran. El término que dice acá buscar dirección, buscar nombre, buscar otra zona, se quita. ¿Sí? Más abajo, este término se reduce. Ahí, perfecto. Esto de acá también se reduce. Listo. Este término acá se corre a la izquierda. Listo. Bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer acá simplemente es activar el desbloqueo porque está bloqueado, entonces vamos a desbloquear. Entonces, a partir de fecha registro, ahí seleccionamos todo esto, se selecciona y lo desbloqueamos. Entonces, hoja de propiedades, datos y el bloqueado dice: ahí dice que sí, está desbloqueado. Listo, entonces acá. Miremos este aquí. ¿Bloqueado? No. Digámosle que. Ah, no, 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 no. Sí. Ok, entonces este sí está bloqueado. Este decía sí. Entonces ahí bloqueado le decimos no, que no, no está bloqueado. Perfecto, para que quede habilitado.
Y ahí pues ya no tenemos absolutamente nada más que cuadrar ahí, ¿sí? Perfil del cliente, zona. Ok. La zona. La fecha. La clase de cliente y la zona. Bueno, entonces acá la clase de cliente, pues acá nos toca cambiar el término, ¿no? Entonces, este término que está acá, ¿sí? Implica que acá, cuando nosotros vamos aquí a cuadrar acá este detalle, veamos acá un momentico este CL, vamos a ponerlo acá. Este estaba con su cuadro combinado y este de zona también estaba con, ah no, este de zona sí no estaba con cuadro combinado. Bueno, pero entonces podríamos habilitarlo. Aquí la clase como tal, esa sí estaba ahí listo, entonces son cositas que nos toca cuadrar. Entonces acá, esta parte sí estaba ahí porque era o era propietario o era bueno, entonces ¿cómo hacemos acá? Bueno, entonces acá quitémosle acá un momentico este término acá, o sea, todo este diseño se lo vamos a quitar. ¿Listo? Entonces simplemente acá lo que hacemos es quitar esto, ¿sí? Y simplemente este ítem que está acá lo habilitamos acá. ¿Ok? Entonces vamos a retirar esto un momento acá. Entonces aquí seleccionamos ahí. Entonces acá en el diseño, agregar campo. Entonces clase, ahí lo vamos a meter acá para que quede ahí. Perfecto. Bueno, la zona. Entonces acá tenemos la zona. Nosotros tenemos algo que tiene que ver con zona. Entonces, aquí en la zona, sencillamente lo que vamos a hacer es tomar este ítem y declararlo un cuadro combinado. Entonces, hacemos acá un clic derecho y le decimos cuadro combinar, cambiar esto a un cuadro combinado, ¿no? Ok. Entonces, este elemento, entonces todo esto, aquí vamos a ponerle acá perfil. Perfil cliente. Bueno, para que todo esto quede igualito como está, ¿no? Todo esto se selecciona todo y simplemente aquí donde dice organizar le decimos apilado para que todo quede igual. Bueno, ahora acá a este le vamos a poner acá el formato para que quede igual acá. ¿Listo? Ok, entonces ahora sí quitémosle este formato acá en organizar. Perfecto, ya quedó ahí. Miramos acá el contexto de la orden de tabulación dentro de ese punto. Entonces está la fecha, la clase y la zona. Perfecto. Entonces la zona acá. Entonces aquí en la clase, si nosotros vamos y miramos, está propietario encargado. Perfecto, ¿sí? Dice permitir ediciones de la lista, le decimos no. ¿Listo? Para que no vaya a haber ningún problema ahí en esa parte. Bueno, la zona de ubicación. Entonces acá vamos a mirar la hoja de propiedades y en el origen de la fila, habilitamos acá el origen de la fila, habilitamos y vamos a mirar lo que tiene que ver con zonas. Ahí dice T zona, ahí está. Agregar, cerrar. Entonces aquí habilitamos la zona. Ahí vamos a darnos cuenta, están todas las zonas que necesitamos. Estas son zonas de Bogotá, ¿no? Usted allá tiene que cuadrarlo a las colonias de México o a las comunidades del sitio donde usted esté ubicado, ¿no? Recuerda esa parte importante. Bueno, vamos a revisar también elementos como por ejemplo programación. En cuanto al evento, ahí no hay nada. En cuanto al evento acá tampoco. Estamos ok, perfecto. Yo creo que ya aquí esta parte quedó montada, quedó lista. Entonces solamente queda hacer el montaje del botón. Pero como yo ya tengo el botón
hecho en otro formulario, no me voy a poner otra vez a hacerlo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, yo voy aquí a decirle ETH1, ¿no es cierto? Hago aquí un clic derecho, le digo vista diseño, este botoncito que está acá, yo lo copio y simplemente acá lo voy a pegar. Está en el detalle, ¿no? Entonces lo voy a pegar y lo voy a mandar justamente al sitio donde le corresponde estar. Ahí, donde le corresponde estar. Pero, como tal, bueno, acá yo cierro, ¿no es cierto? Y estoy nuevamente de regreso acá en FMAC Persona CL1. Entonces, este botón no tiene programación. Entonces, vamos a decirle aquí hoja de propiedades. Vamos a eventos. Vamos a hacerle aquí en la propiedad al hacer un clic. Ahí, cargamos. Entonces, al cargar, ahí el botón lo que tenemos que escribirle es el docmd.run.accmd.save, ahí está, y el mensaje que debe tener, ¿no? msgboss, entre comillas, entonces su dato se actualizó satisfactoriamente. Bebe information, coma, entonces aquí aviso, raya, bet, project, comillas, y listo. Bueno, revisando lo que está después acá, vamos a mirar qué cosas tenemos que quitar de acá. De este buscar dir, todo esto, este buscar nb, este fake fin, el fake fin tal, todo esto, eso lo quitamos. Porque ya no lo requerimos. Este, de esto acá si queda, la lista, esto, que decía una, perfil, aquí decía fecha alta, eso también se va. Esto se va. La lista 7 que dice actualizar, eso se queda. Esto que dice nombre Peru Case, eso también se queda. Esto que dice otra zona, eso también se va. También se va. Y nos queda solamente esta información y no más. Entonces se guarda. Cerramos acá. Y ahí terminamos. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es la conexión. Guardar. Y cerrar. Entonces ahora aquí vamos a llamar acá al F menú personas AC, ¿sí? Ahí está. Clic derecho, vista diseño, tomamos el cuadro lista y nos enrutamos al procedimiento de evento de la propiedad al hacer clic de ese control. Y ahí donde dice clientes, habilitamos la línea, quitamos acá este apóstrofe, habilitamos la línea y acá donde dice FMCS persona CL1, entonces este CS se quita y se pone en su reemplazo A. Y se, y queda ya listo. Guardamos, salimos, guardamos, salimos. Vamos a probar. Panel principal. Actualizar clientes, ahí está. Entonces cualquier cliente que uno elija, todo está habilitado. Entonces acá el NID, por ejemplo, dice 45 130 130, yo le cambio ese 130 por el 1 y le digo guardar. ¿Sí? Ahí aparece, ahí está, listo. Aquí abrimos, ahí está propietario, ahí está.
Y listo, no es más, mis amigos, eso es todo. Entonces aquí salimos de acá, terminamos este video. Y listo. Entonces este video número 68 se termina. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.